Okay, ya estoy grabando y voy a iniciar el live en Facebook y se los comparto en cuanto lo tenga listo. Iniciamos entonces. Sí. Bueno, bienvenidas a todas. Para nosotros como comunidad, pues siempre es un honor tener este tipo de eventos porque nos permite, pues, al final de todo, pues incluir un poquito, ¿verdad? Mi nombre es Vivian Aguilar. Soy directora junto con Cristina de Women Who Code Guatemala. Y el día de hoy, pues, vamos a estar presentando el panel de por qué elegir una carrera de tecnología, realmente dirigido a jóvenes, pues, que estén a punto de elegir alguna carrera o que estén curiosos de qué es lo que conlleva, pues, estudiar este tipo de carreras. Dando algunos lineamientos en cuanto a la dinámica del panel y de la conferencia, pues, les pedimos a todos bloquear su micrófono, que enciendan su cámara si tienen posibilidades y si se sienten cómodos con él. Cualquier pregunta o comentario, pues lo pueden hacer a través del chat o levantando la mano. Al final de la presentación, pues va a haber una sección de preguntas y respuestas, donde pues vamos a poder interactuar un poquito más. Entonces, como les decía, pues detrás de nuestro equipo de Women Who Code, pues existen líderes y voluntarios que hacen posible el desenvolvimiento del programa. En este caso, pues un agradecimiento especial a Yolanda y Cristina, que estuvieron detrás, digamos, de la posibilidad de este evento, ¿verdad? Adriana también, que va a estar dirigiendo el panel. Pues son personas pues bastante activas en nuestra comunidad. Y detrás, pues también están todas nuestras líderes. Que se encargan pues del tema de la posibilidad de promover los eventos en redes sociales, con sus contactos y todo, ¿verdad? Entonces, pues hemos armado una bonita comunidad estamos desde noviembre del año pasado, ya llevamos pues casi un año, ¿verdad? Contentas, súper motivadas por el trabajo que se está haciendo, ¿verdad? Invitamos también a todas las chicas que se quieran unir a nuestra comunidad, siempre son bienvenidas, siempre necesitamos gente que nos apoye, que nos ayude, ¿verdad?, a seguir promoviendo el movimiento en Guatemala. Somos una comunidad a nivel mundial. Nuestra misión es inspirar a las mujeres en la excelencia en carreras de tecnología. Al final en nuestro equipo pues hay una gran diversidad de carreras. Todas aportan un montón, ¿verdad? Entonces, con nuestro trabajo pues tratamos de ir inspirando. Nuestra visión, que las mujeres estén bien representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software, que realmente pues puedan sobresalir y muchas veces tal vez por ser mujeres pues no nos atrevemos a realmente dar a conocer lo que estamos haciendo, pues parte de eso es ir rompiendo esos paradigmas y esas cuestiones que a veces nos detienen, pues ir promoviendo eso. ¿Dónde está Women Who Code a nivel mundial? Pues estamos en un montón de ciudades en Estados Unidos. Realmente el movimiento empezó en Estados Unidos y ahora pues se ha extendido en Europa, en América, en Asia. La verdad es que ha crecido bastante la comunidad. Estamos en 20 países, 60 ciudades, más de 180 mil miembros. Más de 9.000 eventos, creo que ahorita con el tema de la pandemia pues ha crecido ese número bastante más porque nos da pues la posibilidad de llegar a más lugares, ¿verdad? En el tema de hacer los eventos por Zoom, normalmente hacíamos los eventos en forma presencial, pues ahora con el tema de hacerlo virtual pues creo que se nos abren un montón de puertas y posibilidades. ¿Qué tipo de eventos hacemos? Pues hacemos talleres técnicos, en este caso pues hacemos como el día de hoy, un panel, ¿verdad? Con expertas y todo, talleres de escritura, oratoria, desarrollo profesional y liderazgo, para que nos vayamos pues desarrollando en distintas áreas que son bastante valiosas en el crecimiento profesional. Como comunidad, pues siempre somos una comunidad inclusiva, tenemos un código de conducta y la verdad es que es dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas quienes participan o apoyan nuestra comunidad. Y nuestros eventos, como les decía yo, está dirigido a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras de tecnología. Y cualquiera que esté en esa línea, que quiera participar del movimiento, como les decía yo, pues están cordialmente invitadas a participar del movimiento.
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y estamos en Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, todas son bienvenidas. Pues es un gusto, realmente. Los dejo con Adriana. Ella pues va a ser la que nos va a estar dirigiendo el panel. Y estamos. Adriana. Ok, gracias, Vivi. Solo quisiera para ir adelantando los slides. Listo, bueno. Vamos a presentar a nuestras panelistas que van a estar con nosotros. La mecánica es de que van a estar respondiendo una serie de preguntas que teníamos ya previstas, que van a ser de valor para todos nuestros asistentes. Las panelistas tenemos Sandra Jiménez, que es estudiante de Ingeniería en Sistemas. Nos estaba comentando, va en octavo semestre. Celia Márcico Betere, ingeniera mecatrónica. Va Andrea Álvarez, que es ingeniera electrónica. Y María Andrea Estarac, directora en automática y robótica. Entonces, ellas cuatro van a ser quienes nos van a contar un poquito más de su experiencia. Y quería comenzar con un par de estadísticas, porque sí que si no hay números, pues nada se puede medir. Y para que miren un poco más el fundamento de por qué nosotros estamos haciendo este tipo de eventos. Dice que el porcentaje de mujeres que cursa estudios de informática y tecnología, esto es un dato de España, también tenemos datos de Centroamérica, es solo del 12% frente al 20% de media Europa. Esto a enero de 2020, ¿verdad? Y actualmente en España el 54% de los estudiantes universitarios son mujeres. En estudios de ingeniería bajamos al 24% y si analizamos solamente informática y tecnología, el porcentaje de presencia femenina baja al 12%, lo cual está aún más bajo de la media europea, que sigue siendo bajo, que es porque está en el 20%. Entonces, buscaron las razones de por qué esto es así. Y existen tres factores principales. En primer lugar, los estereotipos históricos, pues la historia nos dice, ¿verdad? Prejuicios culturales sobre el mundo tecnológico, que es un mundo, que es un mundo para hombres, y se cree que el sector pues, es únicamente para hombres, cerrado y distante del mundo femenino. Segundo, dice la falta de referentes femeninos. Si tuviésemos referentes cercanos, mujeres tecnológicas, visibles, comunicativas, que cuenten su historia o su realidad, sería mucho más motivador y habría más mujeres que puedan sentirse identificadas y poder estudiar una carrera tecnológica. Y por último, dice que las mujeres se sienten atraídas por iniciativas y propuestas que generan valor social. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, muchas mujeres no se han dado cuenta que estas propuestas que generan valor social también son a partir de la digitalización, ¿verdad? Entonces, los estereotipos establecidos no visualizan que todo lo digital es palanca de cambio y de valor social. Entonces, creo que son números bastante relevantes y nosotros estamos apoyando en la segunda de la lista, claro que en las tres, ¿verdad? Pero en la segunda, en la falta de referentes femeninos. ¿Y qué más si nosotros acá tenemos a estas cuatro referentes? Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Esta va a ir dirigida a nuestras cuatro panelistas. Vamos a comenzar con Ceci. Luego, pues para que sepamos un poco el orden, vamos a empezar con Ceci, luego va a ser Sandra, ustedes las pueden identificar ahí en el Zoom, luego María Andrés y por último, Vandria, si vamos en ese orden. Entonces, la pregunta dice, cuéntanos brevemente acerca de ti y lo que haces actualmente y por qué decidiste estudiar una carrera de tecnología. Gracias, Adriana. Ahí sí, yo soy Cecilia Márcico Etre. Ceci, más corto, más fácil. Pues para contarles, yo soy ingeniera mecatrónica, graduada de la Universidad del Valle en el 2019. Yo fui parte del equipo que hizo el Quetzal 1, el primer satélite guatemalteco. Esa fue mi tesis, mi proyecto de graduación. Y para contarles
¿Cómo empezó ahí sí mi gusto por la tecnología? Yo de chiquita quería estudiar, quería ser inventora. Yo miraba en las caricaturas y en la tele, en las películas, hasta en los libros de historia, que había gente que eran inventores. Y yo, pues, yo quiero hacer eso. Y cuando crecí me di cuenta que en la universidad uno no podía estudiar para ser inventor. Estaba un poco decepcionada hasta que me di cuenta que ahora solo le cambian el nombre, ¿no? Ahora ya no es tanto inventar, sino que es desarrollar tecnología. Y ahí me fui dando cuenta que la versión moderna estaba en estudiar una carrera de tecnología. Y elegí mecánica porque no me pude decidir. No sabía cuál de todas, como hay tantas carreras. Y dije, bueno, la que tenga más un poquito de todo, eso quiero para probar todo lo que hay. Y así terminé en mecatrónica y no me arrepiento. Pues logré desarrollar tecnología estando en la U. Como les digo, fui parte del satélite y yo estuve en el módulo de potencia, que es todo lo que tiene que ver con los paneles solares, las baterías, los circuitos de protección de voltaje y todo esto. Y participé diseñándolo, probándolo y pues hasta la fecha sigue funcionando en el espacio. Aparte de esto, también fui parte de una organización que se llama Engineering for Change, que busca poder orientar el impacto de la ingeniería a las partes de la sociedad más vulnerables. Y actualmente trabajo en un startup de tecnología aquí en Guatemala para agarrar un poco de experiencia antes de seguir mis estudios, ¿verdad? Y básicamente así estoy ahorita en mi vida. Gracias, Ceci. Solo voy a interrumpir ahí un poquito. Creo que también es importante que me presente, perdón, la falta ahí. Mi nombre es Adriana Pinto, yo soy ingeniera en sistemas y actualmente soy ingeniera de diseño y desarrollo en una startup fintech que está aquí en Guatemala, que presta servicios financieros. Y pues, únicamente, si quieren, continuamos. Hola a todas. Para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Sandra. Yo tengo 24 años y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Ciencias y Sistemas en la Universidad de San Carlos, de Guatemala. Yo inicié mis estudios en el 2014 y pues a través de esto he logrado ganar nuevas experiencias, he hecho grandes amistades y he descubierto nuevas habilidades que me apasionan hasta hoy en día y pues sigo aprendiendo, ¿verdad? Y pues lo que me llamó la atención de decidir una carrera así tecnológica fue que pude observar la experiencia que tuvieron mis hermanos. Tengo un hermano y otra hermana que también llevaron una carrera tecnológica y yo al ver que ellos estaban creando grandes cosas, me hizo crecer en mí una curiosidad al ver las cosas que yo utilizaba a diario, que yo podía ser capaz de crearlas, ¿verdad? Me llamó la atención poder llegar a conocer cosas que se pueden crear por medio de aplicaciones para dar soluciones a las cosas cotidianas y también cómo se utiliza la programación para crear cosas tangibles, ¿verdad? Y al llevar esta carrera me gustó porque no solo he realizado proyectos de programación, sino que también he realizado proyectos de IoT, es decir, del Internet de las Cosas, proyectos de electrónicas, de redes, entre otras cosas que me he dado cuenta que me apasionan y que me gusta hacer estas cosas, ¿verdad? Bueno, ahora sigo yo, soy María Andrés Tarac, les estoy hablando desde Madrid, España, que es donde vivo actualmente. Yo soy también ingeniera electrónica de la del Valle, de la Universidad del Valle de Guatemala, y bueno, yo después de haber hecho la carrera de ingeniería electrónica estuve trabajando durante 6 años proyectos de investigación ahí en la Universidad del Valle. Proyectos muy, muy, de bastante impacto porque eran aplicados a la medicina. Y uno de ellos, pues, robó mi corazón porque tuvimos la suerte de trabajar con un muchacho que tenía, era una prótesis de brazo y este patojo tenía una amputación de brazo. Cuando terminamos en una de las etapas de la prótesis y él pudo utilizarla, fue impresionante porque estaba súper contento, no dejaba de sonreír, nos daba las gracias porque él toda su vida ha usado garfios. Y entonces con la prótesis que habíamos hecho, era una mano, le permitía movimientos en el codo, entonces podía agarrar objetos, ¿no? Y para él era impresionante ese día, ¿no? El día que la probó. Entonces desde ahí, de haber descubierto eso, surgió pues mi inquietud por seguir estudiando
y hacer una especialidad. Entonces vine a Madrid a hacer primero un máster en robótica y después un doctorado en robótica también. Y actualmente lo que hago es, trabajo en una empresa española que se llama Marcy Bionics. Marcy fabrica, diseña y desarrolla exoesqueletos robóticos para pierna, tanto para adultos como para niños. Y dentro de Marcy, mi rol es ser la jefa del proyecto Atlas, que es el primer exoesqueleto pediátrico del mundo. Dirijo todo el desarrollo tecnológico del dispositivo y al mismo tiempo también trabajo en la Agencia Española de Investigaciones Científicas, que es un organismo público del gobierno de España. Y ahí superviso todas las terapias que hacemos con niños que no pueden caminar y que utilizan este exoesqueleto para ponerse de pie y caminar. Y eso es en resumen. Y bueno, ¿y por qué decidí una carrera en tecnología? Soy muy curiosa y en particular la ingeniería electrónica en ese momento, cuando yo tenía que decidir qué estudiar, me pareció que iba tan a profundidad, digamos, del funcionamiento de las cosas, porque pues al final estamos hablando de las placas y de los componentes, ¿verdad? Los componentes electrónicos. Me parecía que era como la manera más directa, quizás, de poder entender cómo funcionaban las cosas y obviamente a su vez yo creo que a todas nos une esa curiosidad o ese afán por querer desarrollar cosas interesantes, ¿no? Así que esa es la razón por la que estoy en ingeniería electrónica. Ok. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Vandre Álvarez. Soy de Nueva Concepción, Escuintla. Nací allá, mis papás son de allá, orgullosamente de Escuintla. Me vine a estudiar a la ciudad de Guatemala a los 16 años porque yo le insistí a mi papá que quería estudiar bachiller en computación y en ese momento en el colegio donde estudiaba pues no había. Entonces me vine sola con mi hermana, estudié el bachillerato acá en Guatemala. Tan amable. Ceci, porque pues vimos que estuviste metida en este proyecto del satélite en Guatemala, ¿verdad? Que en Guatemala es mucho mayor el sesgo por el tipo de sociedad que tenemos, es mayor el sesgo. Entonces, quisiéramos saber si a lo largo de tu carrera y quizá especialmente en el proyecto del satélite, que tuviste alguna de estas experiencias y pues respondiendo, ¿verdad?, a estas preguntas. Sí, bueno, yo también estudié en la del Valle. Por suerte no me tocó como María André un catedrático que fuera tan abiertamente machista, pero las leyendas siguen ahí en la universidad. Lo que sí me tocó es que, como dice María André, no tuve ninguna catedrática mujer en los temas de mi carrera, y en mi caso era tanto el departamento de electrónica como el departamento de mecánica. Y muchas veces una clase de 35 estudiantes con el catedrático hombre, yo era la única mujer. Entonces como que tal vez no directamente nadie me decía, no, por ser mujer no perteneces o cosas así, pero inconscientemente es ese miedo que le da la sociedad y los estereotipos que ya existen, que al verse uno solita, la única mujer, y no mira, digamos, se le está costando, uno empieza a dudar a veces, así como realmente pertenezco a esta clase, realmente debería de estar aquí, tal vez sería más fácil si me cambiara de carrera, todas estas dudas. Creo que siempre existen. También por suerte, yo crecí en una familia donde siempre me impulsaron. Mi mamá también estudió en una ingeniería. Entonces, cada vez que tenía estas dudas, yo decía, bueno, o sea, tengo el vivo ejemplo en mi casa de que las mujeres también somos ingenieras. Y seguía ahí empujando. Realmente en el satélite siempre me preguntan cuántas chicas habíamos y por momentos cuando yo entré solo habíamos dos mujeres y suena bien poquito, pero estaba una compañera mecánica y yo, y en toda la carrera mecánica de nuestro año hay dos mujeres y en mi mecatrónica hay dos mujeres. Entonces realmente en el satélite está el 50% de las mujeres de mecánica y mecatrónica. O sea, el problema de no haber muchas mujeres en el satélite no era el satélite, va mucho más atrás, era cuántas mujeres existíamos de por sí en estas carreras y en la universidad y en los años donde necesitábamos, ya teníamos las herramientas para trabajar. Tuve mucha suerte que en el equipo del satélite, tanto los demás estudiantes como los catedráticos jamás dudaron de mí, jamás sentí de que no me tomaran en cuenta. Sentí siempre bastante apoyo y
tratábamos de cultivar también esa cultura de aceptación y de inclusión y de que todos nos sintiéramos cómodos. Al final de cuentas era un proyecto complicado donde ninguno sabía qué estaba haciendo, ninguno tenía experiencia haciendo satélites. Entonces era bastante importante que cada quien se sintiera con la comodidad de poder pedir ayuda cuando lo necesitaba y de ser tomado en serio cuando uno investigaba las cosas. Entonces el satélite fue un ambiente bastante agradable para mí. Y los sesgos que viví nunca fueron tan directos, era más una presión que existe en nuestra cultura y en nuestra sociedad y un poco como que a uno le van bajando la autoestima al vivir en esto, al no sentirse representado. Y al final de cuentas fue creyendo en mí misma que realmente logré salir adelante de todos modos. Y básicamente sí, ha sido mi experiencia. Gracias, y solo para culminar un poco esta pregunta, Vandria, yo estudié en Vandria, estuvimos juntas, somos compañeras de promoción, y quisiera que tal vez te enfocas un poquito, sé que fuiste auxiliar en electrónica, si alguna vez tuviste algún riesgo por ser mujer, más en la San Carlos, yo sé que es un poco más marcado, lo sé, y ¿cómo superaste esa parte? Bueno, sí, tú conoces, para contarles un poco, sí, existe el sesgo, como decía María André, muchos profesores machistas, no uno, en mi caso, y auxiliares sobre todo, siempre creían que cuando entrabas a la clase estabas perdida, o eras de química, o eras de industrial, y sobre todo, digamos, muchas veces yo en mi experiencia les puedo contar que tuve excelentes compañeros, de estudio, Adriana también los conoce y eso ayuda mucho, digamos, hay uno, dos, tres, cuatro profesores, incluso compañeros en algunos casos que te van a criticar o van a hacer comentarios machistas o te van a decir que no sos capaz, que no, o que no te creen, digamos, que puedes hacerlo, pero hay muchos más, digamos, en mi caso yo tenía un grupo de amigos de que hasta la fecha mantenemos mucho contacto, más o menos 4 o 5 amigos. Yo también, había otra mujer de mi promoción en electrónica, pero honestamente creo que nunca la vi en ningún curso conmigo. A veces era solo yo y, digamos, hacerles un comentario, un profesor una vez dijo, habían otras chicas, digamos, de eléctrica en un curso y dijo, acá las mujeres solo vienen a buscar marido. Y yo me quedé impresionada y dije, no, pues, que lo siento porque usted piense así, digamos, uno... Mi consejo en ese caso, digamos, siempre va a pasar, creo yo, porque estamos rompiendo un paradigma enorme y somos, digamos, de las primeras que lo estamos haciendo. Han habido, yo tuve profesoras y una de ellas fue muy buena persona conmigo y me aconsejaba mucho que hiciera de la carrera, era ingeniera electrónica también. Y uno se da cuenta, ya contaba también estas historias horribles, digamos, donde los profesores o algunos... las hacían sentir mal, ¿no? Pero también hay buenos profesores, no quiero que asustemos a todas las participantes, hay excelentes profesores, excelentes compañeros, eso es clave en una carrera como las de nosotros, digamos, hay hombres maravillosos, digamos, que te apoyan y se apoyan en ti y que creen en ti, entonces es un tema de apoyarnos, ¿no? Pero sí existe el sesgo, no vamos a mentir. Pero eso es algo, digamos, cultural, social, porque cuando yo estudié en España me di cuenta que sí hay muchas más mujeres estudiando carreras de tecnología y eso refleja definitivamente que nos falta mucho en Guatemala y en los países de Latinoamérica, imagino yo, por aprender, ¿no? Por demostrarles. Y sí, en la universidad y sobre todo, digamos, en la San Carlos, donde el que va a estudiar ahí es porque... de verdad quiere estudiar, porque no te regalan nada, no te dicen nada, no, muchas veces, y mi queja es, y siempre fue, muchas veces ya aprendía más por mi cuenta, o con mis amigos, o mis compañeros, que con un profesor. Pero es así, ¿no? Te forja carácter, y te hace fuerte, y luego cuando sales al mundo a trabajar, es bien fácil. Y porque ya traes carácter, y te lo forjaron, ¿no? Y ya los comentarios que escuches, ya es como, lo siento mucho, o sea, los descartas, y haces crecer tu confianza, como dice María André, ya luego te das cuenta de que todo lo que te han dicho, todo lo que te dijeron no importa porque lo lograste y estás súper contento con eso. Entonces, ese es mi aporte, Adriana, sí, te comprendo completamente, imagino que estuviste igual.
Sí, gracias. La verdad es que podría decir mucho, pero vamos a continuar y rescatando un poco de todo esto que habíamos, que hemos hablado de esta pregunta. Lo importante que es que grupos de amigos y compañeros en las carreras nos alentemos y que los profesores, como les digo, sé que catedráticos, entonces que los profesores alienten a sus alumnos a seguir adelante, ¿verdad? A probar, como decían, ¿verdad? A probar, a intentar y a no tener miedo. Nuestra siguiente pregunta, si podemos cambiar el slide, porfa, va específicamente para Sandra. En una publicación del Diario de Centroamérica dice que el empoderamiento de las mujeres y niñas es un prerrequisito para cumplir con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando regionalmente, ¿verdad? En el mundo cambiante que vivimos, esto debe hacerse con un enfoque en promover su participación activa en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son, es la parte de STEM, por sus siglas en inglés. Entonces, sabemos que lo que estamos haciendo, como decíamos, es romper un paradigma. Y estamos en 2020 y el gobierno tiene una agenda para 2030 en la que nuestra participación es relevante e importante, ¿verdad? Entonces, bueno, Sandra, queremos un poquito saber cuál ha sido uno de tus mayores logros y qué situaciones te han dado oportunidades de aprendizaje y pues a no rendirte, ¿verdad? En la que ya estás metida. Ok. Bueno, pues para esto yo les quería comentar que yo soy bachiller en ciencias y letras, por lo tanto cuando yo ingresé en la carrera no sabía nada de programación y yo estaba como que yo entré en blanco, ¿verdad? Y eso también me hizo como que dudar si realmente me quería animar a seguir esta carrera porque decía, harán meterme a un curso, a una carrera de programación donde yo no sé nada. Pero como les digo, tuve como que la inspiración de mis hermanos y mi hermana que ya habían cursado una carrera tecnológica. Entonces yo me animé y siento que para mí fue todo un reto porque como les digo, en ese momento no tenía los conocimientos de tal vez alguien que cursó programación en su diversificado. Entonces esto me llevó al inicio cuando ya comencé como que en el área profesional de mi carrera a ver los proyectos muy complejos y por lo cual eso me abrumaba y causaba que yo no me organizara bien o que yo pensara que no iba a ser capaz de poder terminar los proyectos, ¿verdad? Pero ahora conforme ha pasado el tiempo y a través de estas experiencias y a través de lo que yo he aprendido en la carrera, ya me he podido yo organizar mejor, ¿verdad? Y he podido ver como que los proyectos que me dejan de una manera diferente, porque ahora yo antes los miraba como todo, o sea, los miraba así como enormes, pero ahora he aprendido que pues dividiéndolos e ir como que poco a poco, yo sé que yo los podré terminar, ¿verdad? Porque ahora ya tengo como que más conocimiento de los lenguajes, ya sé qué herramientas utilizar. Aquí en la universidad, pues, era eso de que me ponían un proyecto en un lenguaje de programación que tal vez yo no sabía, aunque ya tuviera medio conocimiento de otro lenguaje, pero eso me causaba como que esos miedos, ¿verdad? Entonces, ahora yo sé que si me dejan otro proyecto en un lenguaje que tal vez yo no sé mucho, yo sé que yo los podré lograr, ¿verdad? Porque eso me ha ido como que haciendo como que un crecimiento personal de que yo sé que podré como que lograr esas cosas y ya no es como que miro como los proyectos como monstruos o algo así, ¿verdad? En este proceso, pues hay puntos donde uno puede llegar como que a perder la motivación, pero realizando las cosas y con perseverancia, al final se encuentra como una satisfacción bien grande al poder terminar los proyectos y decir, yo hice eso, o sea, yo hice funcionar esto, ¿verdad? Entonces, para mí sí ha sido como que un logro eso, porque como les dije al principio, me costó como creer un poco en mí de que si yo iba a ser como capaz de programar o de terminar estos proyectos, pero ahora me he dado cuenta que no es como cosa del otro mundo, como me lo pintaban, ¿verdad? Sino que sí he logrado ver que sí se puede y que si uno es bien capaz de hacer lo que se proponga, media vez le guste, ¿verdad? Ok,
Gracias, gracias Sandra. Exacto. Ahí sí que los proyectos se vuelven como que monstruos al principio, pero luego ya no lo son. Y la parte esta de los lenguajes de programación y que son totalmente nuevos y que en la universidad pues, nos dan los proyectos y háganlo como podamos. Hasta en esas cosas nosotros tenemos que enfocarnos y ver que todo el material que está puesto en internet, todas las páginas de apoyo que existen, todo el material didáctico hasta cierto punto o proyectos que ya... O pedazos de código incluso, o algoritmos que necesitamos en internet, pero porque ya hubo alguien que los hizo, entonces, ¿por qué nosotros no ser de esas personas que deja algo, que pone algo en la internet para que los demás lo consumamos, ¿verdad? Para ayudar a los que vienen. Vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y esta, si porfa... Nos apoyan. Bueno, vamos a leer la pregunta. Dice, ¿alguna vez has sentido que no eres suficientemente buena o bien, ¿verdad? No suficiente buena técnicamente en donde estás. Y si sí, ¿cómo lo has manejado? Si tal vez aquí nos apoyas, María André. Claro. Bueno, creo que mi mayor reto es justamente lo que estoy haciendo ahora. Yo empecé a cargo de las terapias de... Trabajo con un exoesqueleto robótico para niños, ¿verdad? Entonces, mi primera tarea con esto fue el año pasado, en mayo, que fue cuando conseguí el trabajo. Entré a trabajar a la Agencia de Investigaciones Científicas del Gobierno de España y la verdad es que es un trabajo precioso, ¿verdad? El poder coordinar y supervisar todas las terapias que los niños hacían con el exoesqueleto. Pasaron unos meses y mi jefa en la Agencia de Investigaciones Científicas es una mujer que es un referente en su área, o sea, en robótica de rehabilitación, es un referente tanto en España como en Europa, porque ha desarrollado una serie de exoesqueletos a lo largo de los últimos 12 años. Entonces, pues obviamente hay mucha gente que la conoce y ella se animó en el 2013 a crear su propia empresa, que es Marcy Bionics, que es donde trabajo yo. Entonces, a los pocos meses de haber comenzado en la agencia, y creo que, bueno, se dio cuenta que yo estaba disfrutando muchísimo ese trabajo tan interesante con los niños, el poder acompañarlos durante cada una de las sesiones, supervisar que, bueno, que el exoesqueleto estuviera, digamos, bien alineado, que no funcionara, que no tuviera algún funcionamiento erróneo. O sea, siempre garantizar la seguridad del niño. Yo en algún momento, pues, le empecé a dar sugerencias de cosas que creía que se podrían mejorar en el dispositivo. Y entonces a los pocos meses me dijo, mira, ¿por qué no te venís a trabajar a mi empresa y te doy el puesto de jefa de proyecto? Es decir, tú te encargas de terminar el desarrollo tecnológico del dispositivo. Yo en ese momento me asusté un montón porque sabía lo que significaba eso. Pero bueno, cuando alguien de ese calibre, que es un referente en su área y que sabes que es la persona que más admiras, que tenés como a la mano, ¿verdad?, te está diciendo que te invita a ser parte de su equipo, pues obviamente tú no le decís que no. Entonces le dije que sí y cuando finalmente pues ya digamos como que empecé a ver lo que era el proyecto, lo que ya se había hecho, pero también lo que faltaba, les tengo que decir que me temblaban las piernas. O sea, me di cuenta de a lo que me había metido. Además, en algún momento caí en cuenta de algo y es que en el equipo técnico en Marcy Bionics está conformado por 13 personas y me di cuenta que yo era la única mujer. O sea, en algún momento caí en cuenta que eran 12 hombres y yo. Y dije, ¿pero qué hice? O sea, ¿pero en qué me metí, verdad? O sea, fue... Y además estás hablando de referencias. Es decir, tú ves la cantidad de publicaciones y de gente que le sigue o que está pendiente de lo que cada uno de estos 12 chicos superpilas están haciendo, ¿verdad? Y tú formas parte de ese equipo y además te dieron la responsabilidad de dirigir el proyecto y de llevarlo al mercado, o sea que, y más siempre garantizar, o sea, agregándole que le tienes que garantizar que siempre tiene que ser seguro para el uso en niños que tienen enfermedades incurables y que no pueden caminar. A mí me temblaban las piernas y pasé así como, no sé, 2 o 3 meses que yo decía, yo no puedo con esto, creo que dije que sí, no debería, pero en algún momento, bueno, ya... No podía seguir así y en algún momento pues me tomé como un par de días para reflexionar y lo escribí. A mí me sirve mucho escribir, es un consejo que también les doy cuando se sientan como confundidos. Creo que es bueno poner las ideas o las cosas en papel. Y dije, bueno, a ver, ¿por qué me siento así? Y finalmente pues lo fui entendiendo cosas y una de las cosas que me tranquilizó es, estoy trabajando con esta persona que es un referente.
¿cuánta gente conoce ella? Y por alguna razón confió en mí. Entonces, ya como que eso te cambia la perspectiva y decís, por alguna, algo vio en mí y por eso ha hecho un voto de confianza, ¿no? Y me está dando, pues, este proyecto. Entonces, bueno, algo ve. Eso ya es un indicio, ¿no? Y por otro lado, decís tú, bueno, también como que hay que voltear a ver todo el camino recorrido, ¿verdad? Llegaste hasta aquí, ¿por qué? ¿Qué es todo lo que has hecho, no? Y al final dije, bueno, pues uno no nace sabiendo las cosas, que es algo que también es un consejo que les quiero dar a las chicas que nos están oyendo, chicas y chicos. Ninguna de nosotras nació sabiendo lo que hoy sabemos, lo hemos aprendido, tal como ustedes lo están haciendo. Entonces, en algún momento todo ese aprendizaje, esas experiencias, pues nos llevan a otras posiciones, ¿verdad? Un poco lo que estaba contando Vandria, ¿verdad? O sea, ella regresó a trabajar en la empresa donde estaba antes, pero con un puesto diferente, pero porque ahora ya tiene más experiencias, ¿no? Entonces, eso es importante. Y yo creo que uno no debe te hay que poner su justo valor a lo que uno es, a lo que uno ha aprendido. Y si a uno le están dando esos puestos de responsabilidad, pues hay que ser valiente y decir, pues yo puedo con esto, por alguna razón me lo han ofrecido. Y así me espanté esos miedos. Miedos todos sentimos. O sea, yo les estoy contando esto porque creo que es importante que se den cuenta que somos humanos todos y que todos hemos pasado por esas etapas, ¿verdad? Pero se superan y pues ahí van los consejos de cómo hacerlo, ¿verdad? Ok. Creo que la pregunta que continúa es bastante importante en estos tiempos. Vamos a darle espacio a nuestras cuatro panelistas para que puedan contestar. Una de las cosas que decía María André es escribir mis fortalezas. Entonces quería pues decirles, podemos escribir un foda de nosotros, pero siempre en el foda es súper fácil venir y decir todo lo que está mal en mí. O ver todo lo que yo no puedo hacer, pero no. Tal vez no criticarnos tanto, ni sobreestimarnos quizás, sino como decía María André, un justo valor y ser valientes con los retos que se nos presentan, ¿verdad? Las carreras no son fáciles, pero tampoco son del otro mundo, si no, no estaríamos todas nosotras acá, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta, para no cortar tanto la comunicación, la vamos a contestar en el orden. Primero, Vandria, luego Sandra, luego Ceci y por último, pues, María André. Dado que, buenísimo que tenemos diversidad acá de lugares de trabajo. Dice, ¿cómo crees que las carreras de tecnología han impactado en estos tiempos de pandemia? ¿Y cómo te ha impactado a ti personalmente, verdad? Ok, gracias, Arena. ¿Cómo ha impactado en estos tiempos la tecnología? Creo que es enorme. Creo que gracias a muchas cosas que ya habíamos, digamos, trabajado antes, y lo digo, digamos, de forma personal, porque en Tivo teníamos muchos proyectos y la famosa transformación digital se dio mucho más rápido. Pero en general, digamos, poniendo ejemplos para que sean, digamos, para las niñas y los que están escuchando, el impacto ha sido enorme, ¿no? Todos los servicios de delivery que ahora utilizan plataformas, digamos, de tecnología, las aplicaciones que ustedes utilizan para comprar el súper, ya no solo la comida, digamos, a domicilio, incluso si se dan cuenta ahora con Glovo, con Hugo, todas estas aplicaciones donde pueden comprar hasta zapatos, cosa que antes, digamos, no era, inclusive, bueno, sobre todo en un país como nuestro, donde todavía eso no era popular, porque no estamos en Estados Unidos o en China, donde eso ya, o en Europa, donde uno pide y al día siguiente tiene las cosas. Eso creo que ha sido uno de los impactos más grandes, ¿no? Y nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, en el tema del distanciamiento social, ¿no? Que podamos utilizar herramientas como Zoom, como Google Meet, como Teams, que ahora está súper utilizado por todas las empresas. Ha sido esencial. Aparte de eso, digamos, la parte digamos, de la medicina, ¿no? Los respiradores, yo vi muchos proyectos que se impulsaron, digamos, en universidades y también en el ámbito, digamos, de biotecnología para poder mejorar y hacer más baratos los respiradores para los pacientes de COVID. Temas así, ¿no? Yo sí creo que ha sido un buen impacto que nos ha permitido expandir y que ahora hay mucho más campo de trabajo en el área de tecnología debido a esto. Esperamos que siga así, ¿no? Y de igual forma, digamos, cómo me ha impactado a mí, estoy trabajando desde casa desde marzo. La empresa nos permitió hacer teletrabajo,
todos los empleados estamos desde casa y eso ha sido un cambio bastante fuerte porque, digamos, estábamos acostumbrados a las reuniones presenciales, a muchas cosas, inclusive hay más trabajo para nosotros, digamos, debido a que mucha gente ahora ha requerido servicios de telecomunicaciones, entonces eso nos impactó y tuvimos que acomodarnos y adaptarnos. En específico a mí, digamos, no estaba acostumbrada a estar encerrada, eso ha sido un poco duro, y digamos, a perder un poco el contacto social, yo creo que para todos, pero adaptándonos, ¿no? De esa manera, digamos, me ha impactado a mí. Gracias, Adri. Bueno, aquí yo creo que concuerdo mucho con Madrea, porque siento que la tecnología ha impactado de gran manera en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Y creo que a todos nos ha beneficiado, porque, por ejemplo, en esta videoconferencia que podemos estar aquí todos reunidas por medio de Zoom, ¿verdad? Y también con otras herramientas que nos han facilitado y para que no sea... para acoplarnos a esta época, ¿verdad?, que es de distanciamiento social, nos ha sido de gran ayuda y creo que se ha podido como que cumplir eso, ¿verdad? Y la manera en que yo he podido ver esto y cómo me ha impactado a mí es que, por lo menos en mi carrera, creo que ahorita todos los colegios y universidades están en modalidad de estar en clases en línea, ¿verdad? Pero yo a veces escucho que como que han habido conflictos de que, por los laboratorios, que presenciales y así, pero por lo menos en el área donde yo estoy, en mis laboratorios que son de programación, pues a mí me ha sido de bastante utilidad que las clases y los laboratorios puedan quedar grabados, ¿verdad? Porque quedan ahí subidos en la nube y pues yo puedo acceder a ellos en cualquier momento, puedo repasar si algo yo no me quedó claro en algún momento de la clase o del laboratorio. Antes creo que me ha beneficiado también porque antes en modo presencial era como que un poquito complicado que uno tenía que estar ahí viendo la cañonera y como que intentar leer algo que ay, ¿qué dice ahí? Pues ahora en modo virtual, pues yo tengo acceso a este material y puedo volver a como que analizar y decir como para saber qué debo de realmente yo hacer. Y creo que me ha ayudado bastante este modo y no me he visto como afectada porque también puedo estar aquí trabajando desde casa, estar en modo virtual, la universidad por lo menos en mi facultad creó una plataforma donde yo puedo tener acceso al material que suben mis ingenieros, también yo puedo subir mis tareas y todo ha sido como que un proceso en orden y esto se ha dado gracias a la tecnología, ¿verdad? Y las personas que están ahí detrás de ella que pudieron lograr eso para que uno pueda utilizarlo, ¿verdad? Bueno, en mi caso igual estoy trabajando desde casa desde marzo. Creo que la ventaja de muchas carreras de tecnología es que gran parte del trabajo se puede hacer únicamente con la computadora, con diversos programas, ya sea de diseño o de lo que sea, pues está en la compu, es bastante portátil. Para mí y para mis demás compañeros fue bastante sencillo de un día para el otro decir, no vamos a la oficina desde casa y seguimos el trabajo como si nada realmente. A mí personalmente donde más me impactó es que el startup de tecnología en el que trabajo se dedica a parqueos de centros comerciales específicamente y estábamos preparando para lanzar el producto cuando empezó la pandemia y se cerraron todos los centros comerciales, entonces han sido meses un poco inciertos, tuvimos reducciones de presupuesto en toda la empresa, pero gracias a la tecnología realmente no perdí el empleo y pude seguir trabajando desde casa sin ningún problema. Entonces creo que es una ventaja bastante grande de las carreras de tecnología que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo mucho que pudo haber afectado a la empresa, pudimos seguir adelante desde casa y seguimos trabajando a pesar que todavía no se abren al 100% los centros comerciales.
Bueno, y finalmente yo les quiero contar, como mi tema es la robótica, les quiero contar que hice una pequeña investigación de qué se estaba haciendo en estos días de COVID alrededor del mundo, en qué estaban trabajando empresas punteras en robótica y qué soluciones han propuesto. Y encontré varias y se las quiero compartir de manera resumida, ¿verdad? Bueno, lo primero que quizás sí lo escucharon porque sonó fuerte y todavía, de hecho, la empresa esta está creciendo mucho. Es una empresa de Texas, en Estados Unidos, que creó rápidamente, yo creo que ya los habían comenzado a desarrollar para otro tipo de tareas, pero que los pusieron a funcionar rápidamente en hospitales, unos robots que desinfectan con luz ultravioleta. Y pues desplegaron un ejército de ellos en Texas para apoyar a los hospitales locales y les fue súper bien. Después, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que Singapur le permitió a Boston Dynamics, que es una de las empresas más grandes de robótica, le permitió probar un robot que parece perrito, ¿verdad? Que, bueno, que hiciera inspecciones en los parques y a través de un mensaje de voz grabado, le alertara a grupos de gente que estaban demasiado cerca. Entonces, lo que decía el robot era decirles, por favor, guardar la distancia, ¿no? Obviamente, hay gente que puede sentir esto muy intrusivo, pero por otra parte, también es una manera de no arriesgar a los propios policías o los guardias que están cuidando los parques, ¿verdad? Entonces, el robot simplemente va monitoreando y les dice, por favor, guarden la distancia. Luego, hubo algo súper interesante, la compañía que desarrolla las aspiradoras robots, Roomba, probablemente las han oído, se llama iRobot, y ellos desarrollaron un robot que se llama RP Vita, que lo que hace es un poco, digamos, como la telepresencia en los hospitales, es decir, tiene un cuerpo, que es el que permite la movilización del robot por todo el hospital, y una pantalla, que sería la cabeza de la persona. Y a través de esos robots, pues, se pueden dar, por ejemplo, consultas médicas sin necesidad de que el paciente tenga que ir al hospital y exponerse. Y obviamente el médico tampoco tiene que salir de su clínica o de su casa. Entonces, pueden hacer consultas médicas. El robot le permite al médico ir hacia alguna zona determinada del hospital para ver a un paciente, para hablar con una enfermera o lo que sea. Eso también ha sido muy interesante. Luego, en Hong Kong hubo algo que me encantó, que fue una empresa que es como la competencia de Amazon en Hong Kong, que desarrolló unos carros autónomos que lo que hacen es enviar cajas de comida a las casas de las personas. En Hong Kong hay una tradición muy fuerte de comer en la calle porque viven en apartamentos tan pequeñitos que muchas veces no tienen cocina. Entonces la gente sale a comer a la calle. O sea, hay muchos puestos de comida de estos de street food y como ya no se podía hacer eso, entonces lo que hicieron pues fue estos carros que lo que hacen es trasladar las comidas hasta la puerta de la casa. Lo que hace el robot es estacionar, a través de la app le avisa a la persona que ya llegó y esta persona llega, agarra su caja y entra con ella. Súper interesante, la verdad. Y lo último que les quería compartir es una empresa de Israel que, impresionante lo que ha hecho porque a través de varios hospitales con los que tiene convenios en Estados Unidos, que además sabemos cuánto ha impactado en Estados Unidos el COVID, les pedía que les enviaran, que digamos subieran a la nube las radiografías de pacientes con COVID. Entonces, cuando en países en vías de desarrollo, donde está este sistema implantado, lo que se hace es, se toma la radiografía del paciente, se mete a la nube y rápidamente con algoritmos de inteligencia artificial se compara con los pacientes ya diagnosticados en países desarrollados. Entonces, rápidamente dice qué tan grave está el paciente por la radiografía que le han hecho. Esto me pareció súper interesante. Entonces, cómo la inteligencia artificial, que es parte de la robótica, también está creando este tipo de tecnología súper curiosa, ¿no? Y luego, ¿cómo me impactó a mí? Pues creo que comparto lo que ustedes han contado. Nosotros también tuvimos que teletrabajar ciertos días. Bueno, hubo una época en la que estuvimos encerrados todos en España, entonces estuvimos completamente en la casa durante 2 meses y medio. Pero cuando ya pudimos regresar a las oficinas, que fue en junio, por primera vez se implantó un sistema de 3 días presenciales y 2 días de teletrabajo. Entonces, esto lo que nos ha llevado es a organizarnos mejor, porque obviamente los días que estamos en la oficina son los días en los que avanzamos en tareas de desarrollo, ¿verdad? Que tenemos que usar, pues obviamente, todo lo que tenemos en nuestro taller, en nuestros laboratorios. Pues ahí vamos avanzando con el desarrollo de los dispositivos, ¿verdad? De los exoesqueletos. Y en casa lo que hacemos es documentación, o cosas que son más de análisis o de simulaciones que podemos hacer cómodamente en la casa.
Y les quería contar por último que en particular en empresas de desarrollo de tecnología médica, por lo menos en Europa, se han visto muy beneficiadas y la empresa donde estoy es una de ellas, que ha recibido mayor, digamos, inversiones de parte de fondos europeos para poder potenciar el desarrollo de esta tecnología que de alguna manera pues está creando oportunidades nuevas, ¿no? Por ejemplo, no les he contado, pero nosotros no dejamos de dar terapia a los niños durante el tiempo del COVID y teníamos un permiso especial. Digamos, lo que hicimos fue reducir al máximo quienes se encargaban de las terapias. Yo como soy la coordinadora y la supervisora, pues obviamente tenía que ir, pero digamos, lo que hicimos fue ir solo lo mínimo, o sea, el personal mínimo para poder dar soporte a esto con una carta de justificación de parte del Ministerio de Ciencia al que pertenece la agencia de investigaciones científicas donde se hacen las terapias. No dejamos de dar entonces este tipo de terapias y esto potenció que se quiere invertir en empresas como Mars y Bionics para poder seguir desarrollando tecnología de este tipo que permite que aún a pesar de que estemos en COVID, en época COVID, aún así mantenemos la rehabilitación y también lo que hacemos es disminuir el posible contagio a más gente, a más fisioterapeutas, al equipo médico, porque estamos reduciendo al mínimo quienes están dando la terapia. O sea, es el robot quien lo hace. Siempre va a haber alguien del equipo clínico, pero ya no necesita un ejército de médicos, ¿verdad? Sino solo una persona desde el punto de vista clínico y alguien desde el punto de vista técnico. Así que, bueno, ya no me extiendo más. Yo les podría contar más cosas, pero lo dejamos ahí en resumen. Buenísimo todo esto, ahí sí que rescatamos todas las áreas, pero son un montón, áreas tecnológicas, mecatrónica, medicina, robótica, biotecnología, nanotecnología, ¿verdad? Inteligencia artificial, toda la parte esta que ahora ha sido de mucho valor, la ciencia de los datos, que nos ha permitido ver en qué áreas y cuánto estaba afectando más, ¿verdad? Y por último, para pasar a la última pregunta, porque queremos dejar un espacio abierto para las preguntas del chat. Entonces, quizá a las panelistas, ¿verdad? Extendernos lo menos posible en esta parte. Hemos hablado bastante en las preguntas y pues han ido dando varios consejos a los asistentes. Pero así que en un minuto, ¿verdad? Entonces, eso que dicen en un minuto, ¿cuál sería el mejor consejo para nuestros asistentes, principalmente los jóvenes que están a punto de elegir carrera y tienen miedo de elegir una carrera tecnológica? Los y las, ¿verdad? Porque también no solo las mujeres puede que les dé miedo o incluso hay jóvenes, hombres que también pueden sufrir de eso. Entonces, un poco es un consejo en el tiempo así clave para poder pasar a las preguntas de los asistentes. Ah, bueno, vamos a empezar. Si quieren, comenzamos con Sandra, luego con Ceci, luego con María André y por último con Vandria. Así, súper rápido, pero sabemos que los consejos no, a todos nos vienen bastante bien. Bueno, aquí creo que es normal sentir miedo cuando uno se presenta ante situaciones nuevas, ¿verdad? Y más en una carrera que es bastante cambiante, ya que la tecnología cada vez se va innovando más y más. Pero aquí podemos ver a personas que se han destacado y que sirven de inspiración no solo para quienes aún no han decidido qué decidir seguir, sino que también para las que estamos en ese proceso, ¿verdad? En mi caso, yo también tuve el ejemplo de mi hermana y me inspira a ver que si ellas lo lograron hacer, uno también puede con dedicación y con esfuerzo, ¿verdad? Y creo que sí se necesita más representación femenina y lograr y demostrar que podemos hacer grandes cosas. Bueno, yo diría que lo más importante primero es entender a qué le tiene miedo uno. Yo creo que uno le puede tener miedo a básicamente tres cosas. Miedo a no pertenecer. Miedo a confundirse, el miedo a confundirse a carrera y el miedo de no ser suficientemente bueno para la carrera. Al miedo de no pertenecer, les diría que realmente lo único que define si pertenece o no es su pasión. Si realmente es lo que les gusta o no les gusta, va a ser lo único que les tienen que sentir que es lo único que les tiene que decir si están o no están en el lugar correcto. De ahí el miedo a confundirse, creo que
recordándome yo en esa época y todos mis compañeros, el miedo era que uno iba a elegir una carrera y no se puede rendir a medio camino, o qué pasaba si uno se quería rendir a medio camino, o qué pasaba si terminaba la carrera y uno se daba cuenta que no le gustaba. Creo que lo más importante con eso es darse cuenta que no está escrito en piedra. O sea, cuando uno elige la carrera no significa que los siguientes 80 años de su vida es lo único que van a hacer. Y si no eligen bien ahorita, arruinaron su vida, nada que ver. O sea, realmente las carreras, sobre todo de tecnología, las pueden orientar a todo tipo. O sea, así como María Andrea estudió electrónica y se dedica a un campo de medicina. O sea, siempre pueden combinar campos. No es que se cierren puertas, al contrario, se abren. Y en el peor de los casos, siempre pueden cambiar de opinión, o sea, se pueden cambiar de carrera, pueden estudiar una carrera nueva en 30 años, o sea, ahorita no tengan miedo de que se pueden confundir, porque es parte de la vida, es parte de crecer, ir descubriendo las cosas que nos gustan. Y lo último, el miedo no es ser suficientemente bueno. A veces uno piensa que tiene que saber matemática, o tiene que saber programar, o ya tiene que tener todo eso bien metido en la cabeza antes de elegir estas carreras. Yo también saqué un bachillerato en ciencias y letras y me intimidé un montón cuando entré y tenía compañeros que sacaron peritos en electrónica, entonces ya sabían un montón de cosas y yo decía, ¿qué hago aquí? Y qué sé, al final de cuentas, para eso uno estudia, ¿no? O sea, uno se mete a la carrera para aprender al respecto. Uno puede entrar en blanco, porque al final de cuentas es un paso, o sea, cada clase que uno va sacando es lo suficiente para la siguiente clase, para la siguiente, y así saca la carrera, y cuando uno siente se gradúa, y se gradúa igual que los peritos en electrónica o los que sacaron compu en bachillerato, o sea, para eso estudia uno, o sea, uno no tiene que ser ya un ingeniero para entrar a una ingeniería. Entonces, esos serían mis consejos para los tres miedos, que creo que son los más comunes. Y entiendan que tienen miedo y convénzanse que realmente no tiene fundamento ese miedo. Yo a lo que ha dicho Cecilia, me gustaría agregar, mi mejor consejo sería que cuando identifiquen esos miedos, lo siguiente es que crean en ustedes mismos. Y luego eso va unido a esforzarse. Yo creo que cuando uno cree en sí mismo y se esfuerza, el éxito está asegurado, o por lo menos el alcanzar las metas y sueños que tengan. Y hay una frase que, con esto termino, hay una frase que me gustaría compartirles, que creo que resume muy bien el hecho de que tengamos miedo, ¿no? De ir tras nuestros sueños. La frase la dijo uno de los astronautas que participó en la misión donde finalmente fueron a la Luna. Y dice así: no me digas que el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna. Así que adelante y a alcanzar esos sueños y metas. Es ya difícil agregar algo luego de todo lo que han dicho. justo resumiendo, digamos, tenía lo mismo, identificar los miedos es una parte importante. ¿Por qué tenemos miedo? Normalmente los miedos, digamos, es solamente algo que está en nosotros, ¿no? O sea, nadie más lo está viendo, entonces está en el control completo de nosotros. Y está en nosotros resolverlo y afrontarlo. O sea, cada vez que ustedes pasen algo, que pasen un semestre en la universidad, que se gradúen incluso y vayan al campo de trabajo, que les ofrezcan ser la jefa de proyectos, como decía María André, que Ceci tiene que lanzar ese satélite, cada vez van a haber miedos. Miedos siempre van a existir en el ámbito profesional, en las carreras que decían estudiar, y pueden cambiar, como dice Ceci, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso el mundo fue más administrativo, incluso me estudié una maestría en administración porque sabía que me faltaba una parte a eso. Pero es eso, es afrontarlo de la mejor manera, identifíquenlo, crean en ustedes, como dice María André, y vayan por ello. O sea, denle con todo, su energía, todo lo que ustedes tengan, no tengan miedo. Y hay que ponerle mucha energía. Estas carreras son difíciles, no les vamos a mentir, no van a pasar, no van a dormir algunas noches, sino es que varias, pero va a valer la pena, créanme. Y cada uno, digamos, en una de las preguntas era, ¿cuál era uno de tus logros? Y para mí, comentaba con mi novia, le decía, no sé cuál es mi mayor logro, porque ustedes se van a dar cuenta a lo largo de que cada pedazo de la vida, digamos, uno tiene una meta y alcanza algo y luego quiere lo siguiente. Y entonces cada logro tiene su valor en el momento o en el tiempo en el que ustedes lo están haciendo. Entonces, y cada vez van a haber miedos, cada vez va a haber temor a hacerlo, pero no por eso van a dejar de hacerlo. El mismo escenario, por ejemplo, yo sé que ahorita
la pregunta es, pero si yo no sé nada de programación, pero si yo no sé nada de electrónica, si yo no tengo ningún, digamos, historia en esto, pues porque nunca estudiaba esto, no importa. Yo tampoco lo tenía. Yo cuando entré a electrónica, digamos, la parte de laboratorios fue durísima para mí porque no siquiera, ni siquiera sabía que era una resistencia y luego lo van a saber ustedes. Y esa es la parte que digamos, puedo aconsejarles, ¿no? No tengan miedo y pongan su energía y denle, ¿no? O sea, no hay que pensarlo tanto a veces tampoco. Porque a veces uno toma decisiones, digamos, por instinto y a veces no es malo. Entonces, con todo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estamos acá para resolvérsela. Pero tienen ejemplos acá, todas las que estudiamos tecnología y estamos bien. Buenísima, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a las preguntas. Solo, bueno, les quiero dejar algo. Dice que bueno, el cambio realmente está en nosotros y nosotros cambiar la sociedad, ¿verdad? Y los paradigmas y romper esa brecha, reducirla cada vez más. Uno de los principales problemas es que seguimos concibiendo estos temas como masculinos. Esto es de una publicación de este año. Y minamos así la confianza, el interés y deseo de las niñas de comprometerse en estos estudios. Entonces, en nosotros está bien no decir, no, eso es muy difícil o no lo vas a lograr. No, al contrario, todos podemos. Entonces, a seguir adelante, le voy a dar espacio a Yoli, que nos va a apoyar con las preguntas. De acuerdo, muchas gracias Adriana y muchas gracias a las panelistas, súper interesante, yo aquí súper emocionada, ¿no? Escuchando todas sus historias, realmente es bastante inspirador. Como dijo Adriana, mi nombre es Yolanda López y voy a estar pasándoles algunas preguntas. Acá ya tengo la primera, puede contestarla cualquiera, la que se ponga más pilas. La primera dice Alicia, ¿influye mucho el bachillerato para luego empezar una carrera en tecnología? Bueno, sí, te cuento, mencioné, yo estudié un bachillerato en ciencias y letras, ahí sí que lo más básico, no vi nada de tecnología, de hecho en ese momento en el pensum en el colegio no llevaba ninguna programación, mucho menos nada de electrónica o mecánica. Al principio tenía muchos compañeros que tenían un bachillerato mucho más tecnológico y creo que la diferencia solo se nota en el primer año, porque muchos de los temas que uno mira en la universidad ellos ya lo habían visto, entonces ellos lo sentían súper fácil, podían dormirse en las clases y no tenían problema, y yo ahí para mí todo era tema nuevo, pero a partir del segundo año y de seguro el tercer o cuarto año de la carrera, no importa qué estudiaste, ya te nivelaron en la universidad, ya todos sacaron los mismos cursos, ya se pasó un tema mucho más avanzado que cualquier bachillerato, y realmente no hace mayor diferencia qué estudiaste, porque al final de cuentas ya así es. Tal vez la única ventaja que tendría es a la hora de elegir una carrera, ya tendrían una mejor idea de qué se trata la carrera, pero que el bachillerato que estudies no detenga la carrera que quieras estudiar en la universidad. En cualquiera que estudies, están hechas las carreras para nivelarlos y seguir adelante. Así que no importa qué bachillerato elijas o tengas acceso, porque realmente se puede seguir las carreras que uno quiera con la educación básica. Sí, súper de acuerdo con Cecilia. Y sí, definitivamente el principio va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Porque ni modo, toca nivelarse. Yo tuve una compañera que estudió secretariado cuando empecé a estudiar ingeniería. Ella estaba estudiando ingeniería industrial, pero los primeros cursos son de área común, digamos. Y a ella le costaba un montón, pero logró concluir su carrera sin ningún problema. Sí, al principio obviamente le fue como un poco más difícil la parte de matemáticas, física y todo, porque ya no tenía mucho background. Pero algo muy importante que a mí me gustaría aclarar también es súper valioso las alianzas que uno hace en la universidad. O sea, es importante conectar con gente que te complemente, ¿verdad? O sea, gente a la que puedes complementar también. Entonces, es súper vital encontrar un grupo en el cual puedas tener apoyo, ¿verdad? Entonces, solo para agregar ahí un poquito. Acá tengo otra pregunta que va dirigida para María Andrés específicamente.
Dice Vivian, me parece súper interesante lo que haces y me da curiosidad si estudiaste algo relacionado con medicina. ¿Podrías mencionar un poco más acerca del career path que has llevado? Hola, bueno, hola Vivian. No estudié nada de medicina, digamos oficialmente, pero durante la maestría y bueno, realmente desde el inicio, cuando empecé a trabajar en estos proyectos médicos, me tocó estudiar mucho digamos, a lo que iba dirigido el proyecto, ¿no? En los últimos años, durante el tiempo que hice la maestría y el doctorado, como estaba enfocado a rehabilitación, sí estuve estudiando muchísimo de biomecánica, que es, digamos, esto está entre la biomédica, medicina e ingeniería, ¿verdad? Estudié mucho biomecánica y en particular me tocó estudiar mucho sobre los músculos, las propiedades de los músculos y las articulaciones, para entender cómo cada uno de las, digamos, de las enfermedades con las que trabajamos le afecta a los pacientes, ¿no? Entonces era muy curioso porque durante el doctorado llevaba mis libros de robótica o de ingeniería, ¿verdad? Y también de programación, porque me ha tocado programar muchísimo en diferentes lenguajes, y también llevaba libros de medicina y consultaba mucho. Hasta el día de hoy todavía le consulto mucho pues al equipo clínico que tenemos en la empresa, ¿verdad? Y el path career pues ha sido, digamos, formalmente ha sido ingeniería electrónica, después la maestría en automática y robótica y finalmente el doctorado en robótica con un énfasis en rehabilitación robótica. Excelente, muchas gracias, Marie. Tengo otra pregunta por acá. Dice, ¿qué clase de ramas de la tecnología existen y cuáles son las más comunes que una mujer practique? Está bastante amplia la pregunta. Vamos a ver, Vandria, tal vez tú nos quieres apoyar con esta pregunta. Bueno, tal vez de forma muy genérica, hay muchas ramas y digamos ahora con todo el crecimiento que hemos tenido, en general, digamos, si ustedes quisieran, de las carreras que se ofrecen en Guate, por ejemplo, está, creo que en la USAC estaba electrónica y estaba ingeniería en sistemas, que también es Adriana y muchas de las que están acá. Y también, bueno, no son tan en tecnología, pero algunas veces, digamos, he visto compañeros o compañeras que se pasan un poco al mundo de sistemas, que también están en mecánica eléctrica o eléctrica en sí. Digamos, eso es lo que ofrece la USAC. Creo que en la del Valle hay mecatrónica, que esta es una mezcla, entiendo, entre electrónica y mecánica, que está bastante bien también. Eso es a nivel universitario, pero luego, digamos, en el mundo del trabajo hay infinidad de formas de verlo, ¿no? De áreas. Entonces, desde la gente que ve bases de datos, de gente que ve desarrollo de aplicaciones, desarrollo de software como tal, gente que ve que dentro de esos mundos hay submundos, digamos, de áreas de enfoque, todo el tema famoso ahora de data science, que está súper, digamos, que se está usando la ciencia de los datos, que dijo Adriana en algún momento, big data, también hay, digamos, manejo de datos, ahora es increíblemente fuerte, porque todo el mundo, Facebook, todas estas aplicaciones que ustedes conocen, que se les son familiares, manejan grandes bancos de datos y analizan nuestro comportamiento. No sé si vieron el caso famoso este Analytics con Trump y que todo esto que se está haciendo, hay formas buenas y malas de utilizar la tecnología también. Está la rama donde está María André, toda la parte robótica, y ahí hay otras subramas, ella les podrá contar mucho más. De lo que yo vi también, por ejemplo, nosotros, yo cuando la tesis que hice en España era para análisis del hablado de la lengua, ¿no? Cuando las personas hablaban, digamos, queríamos identificar qué tan bien pronunciaban. También hay una rama completamente sobre eso, digamos, de lengua, de identificar, digamos, para ayudar a personas que están aprendiendo un idioma. Hay tantas cosas que podríamos seguir toda la mañana y les puedo contar, digamos, de lo que yo conozco, y Cecilia, María André y Sandra agregarían otras 20,000 cosas más. Entonces, para cerrar mi respuesta, hay trabajo, que eso es, creo que ninguna lo ha mencionado, no lo hemos hecho énfasis, pero es importante porque cuando hagan su razonamiento de lo que les contaba al inicio, no solo es el sentimiento, sino es, hay empleo para mí, o sea, voy a poder trabajar, voy a poder vivir de esto, porque al final estamos preparándonos para eso, y sí hay muchísimo,
no, es bien remunerado, ¿no? O sea, comparado muchas veces con otras carreras, nuestra área es muy bien remunerada, eso es algo bueno, es algo a favor, y hay que decirlo, ¿no? Porque es la verdad. Entonces, eso sería mi aporte. No sé si alguien quiere agregar más ahí, agregar otra lista enorme. A mí me gustaría agregar algo con lo que estás diciendo de que es bien remunerado, porque creo que es importante, ¿no? Al final, el objetivo de estudiar, pues, uno de ellos es obviamente, pues, el tener, pues, una carrera, el ser profesional, pero el ser profesional también lleva que uno va a trabajar y espera que le paguen, ¿verdad? Y ese pago, pues, depende, ¿no? De eso depende la calidad de vida que van a tener. Yo estoy de acuerdo con Vandria y creo yo también que siempre algo importante es también el tipo de trabajo al que uno va a poder optar. Digamos, yo veo, tengo compañeras del colegio que optaron quizás por otras carreras y siempre me sorprende cuando me dicen, tengo que trabajar el sábado, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca he tenido que trabajar un sábado, un fin de semana. Yo trabajo de lunes a viernes. Entonces también lo que dice Vandria va muy unido a eso. No es solo también el pago, sino las condiciones laborales. Ojo con eso. Y por lo menos en mi experiencia han sido condiciones muy buenas, trabajos que son las 8 horas de trabajo, digamos, ¿verdad? Y después ya uno se va a su casa y no está que con cursos o yo qué sé, o con otras obligaciones laborales, ¿verdad? Eso también hay que tomarlo muy en cuenta y yo por lo menos mi experiencia ha sido muy buena, la verdad. Creo que Vandria también tiene un buen ejemplo, ¿no? De que le ha ido bien y no dudo que Ceci, bueno, no sé si tal vez nos puede contar, pero creo que va a ser un caso similar. Eso, ojo con eso, que no es solo la remuneración, sino también la calidad de trabajo, ¿no? Y las condiciones laborales. Sí, súper. Súper, muchísimas gracias. Y como menciona Vandria, realmente ahora nos estamos moviendo hacia un mundo cada vez más especializado y esto da puerta a que las carreras, está bien, yo soy ingeniera en sistemas, pero yo me puedo enfocar en un montón de áreas más, ¿verdad? O sea, realmente hacia eso nos estamos moviendo. Hay una cosa que dice que uno tiene que buscar ser un generalista, es decir, tratar de conocer bastantes temas, pero ser especialista en uno en específico, ¿verdad? Para poder sacarle mejor provecho. Entonces, realmente áreas hay para escoger. Antes de continuar con las preguntas, me gustaría invitar a las panelistas a que nos compartan en el chat a través de qué red social las pueden contactar. Al menos a mí me parece súper valioso seguir perfiles como los de ustedes porque uno se siente como en confianza. No sé también si pueden en algún momento consultarles algo porque estoy leyendo las preguntas y hay un montón. Así que aquí todavía falta. Entonces, si pueden compartirnos en algún lugar, si las pueden contactar. Si no, pues no hay problema, ¿verdad? Pero tengo entendido que, por ejemplo, María André tiene una página de Facebook en la cual publica bastante información. Entonces, para que nos puedan hacer favor ahí de dejarnos sus datos. Mientras tanto, sigo en la siguiente pregunta. Dice, ¿qué puedo hacer en los momentos de afrontar el sentirme insuficiente o incapaz para una carrera técnica y científica? ¿Alguien que me quiera responder esa? A ver, vamos con Sandra, si quieres, porque tú estás como en la parte de estudiando ahorita, ¿verdad? Ok. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Disculpa. Sí, claro. ¿Qué puedo hacer en los momentos de afrontar el sentimiento de sentirme insuficientemente o incapaz para una carrera técnica o científica? Ok. Bueno, yo siento que ese sentimiento ahí está en uno, aunque uno lo quiera como que evitar, ¿verdad? Creo que ahí depende mucho de lo que uno sabe que puede llegar a ser, ¿verdad? Porque, bueno, al principio, cuando uno está en la duda, no conoce realmente todo lo que puede llegar a ser y el sentimiento de sentirse inseguro al entrar en algo, en un ambiente donde tal vez se tiene poco conocimiento o donde uno no se cree tan capaz, pues uno es de como que afrontarlo y animarse, ¿verdad? Y confiar en uno mismo, porque creo que aquí la carrera uno puede rodearse de personas que le van a hacer bien y todo, pero también la carrera uno es como que el que va ahí con uno y sabe que
se tiene que saber que uno es capaz, de que uno puede lograr hacer lo que uno se propone, ¿verdad? Y los momentos donde uno se sienta inseguro, saber reconocer, como habían dicho, ¿verdad? En qué yo me siento inseguro y si uno necesita como mejorar en eso, pues demostrarse que uno tal vez repasando más o estudiando más en un aspecto que se puede lograr hacer, ¿verdad? Súper, muchas gracias, Sandra. Sí, y importante conocerse, y algo que al menos yo les comparto en mi experiencia personal, a veces es bien difícil, o sea, nosotros creo que como mujeres a veces nos cuesta más porque tenemos más que demostrar que un hombre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos miedo de aceptar que no sabemos tal cosa o que no somos lo suficientemente buenas en tal tema, ¿verdad? Entonces, eso realmente nos limita muchísimo. Hay un libro que a mí me gusta mucho, ahorita no me recuerdo el nombre, pero es de una chica de apellido Brunet, que habla sobre la vulnerabilidad. Y realmente nosotros tenemos que aprender, obviamente no vamos a ser vulnerables con todo el mundo, pero sí tenemos que aprender a mostrar nuestra vulnerabilidad y decir, bueno, yo no sé tal cosa. Yo ahorita en mi equipo de trabajo tengo la total confianza de decir, muchacho, yo no sé esto, alguien me puede explicar o preguntar o algo. Inicialmente no era así, o sea, yo me guardaba todo y trataba de por mi cuenta investigarlo y me llevaba mucho más tiempo. Entonces, también tenemos que tener confianza en nosotros mismos, pero también tenemos que aceptar que hay cosas que no sabemos y no pasa nada, o sea, no pasa nada, no saber, como dice Cecilia, estamos estudiando y esto también es válido, ¿verdad? Una carrera de tecnología es estudiarla para toda la vida, ¿verdad? O sea, siempre es un aprendizaje constante y creo que ahí tenemos que ir, ¿verdad? La otra pregunta es de Azucena Calderón. Dice, ¿cuál ha sido el lenguaje de programación que más han usado? Mencionemos uno. A ver, las cuatro chicas panelistas mencionen un lenguaje. Vamos a ver si coincide. Va, empiezo yo. C++. Ok. Visual Basic. Yo en la universidad creo que Java. Ok. Ceci. Ceci, ¿tú cuál lenguaje de programación es el que más has utilizado? Pues depende bastante en qué momento ha sido. He usado bastantes lenguajes. En la universidad muchos proyectos salían con cierto lenguaje. Un dato curioso del satélite es que gran parte del satélite fue programado en Arduino. Entonces, muchas veces dicen que Arduino no es un lenguaje que sirva o es muy básico, es para hobbies, pero hay varios satélites en el espacio que fueron programados con Arduino. La computadora principal no es Arduino, pero varias de las computadoras secundarias fue Arduino. La computadora que lleva el módulo de potencia, que fue donde trabajé, estaba programada con Arduino. También en mi trabajo he usado más Python y C++, pero depende mucho. Tengo compañeros que como trabajan en las industrias, en plantas, usan más lenguajes de PLCs, entonces depende bastante en las aplicaciones. Hay miles de lenguajes porque cada aplicación requiere cierto lenguaje, no es suficiente saber solo uno. O bueno, tal vez si uno se especializa y el resto de su vida solo usa eso. Pero realmente los lenguajes están evolucionando. Cada vez hay nuevos que depende de la aplicación, se utilizan para eso. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, creo que no hay como un ganador. Va a depender mucho del área en el que se esté desarrollando. Por ejemplo, mencionas Python. Python ahora es un lenguaje que en el área de ciencia de datos se está utilizando mucho, ¿verdad? Entonces creo que depende mucho del área. Ok, tengo otra pregunta. Tal vez nos podrías apoyar tú, Ceci, a contestarla. Dice, ¿consideran que para triunfar totalmente en este mundo hay que irse al extranjero o países desarrollados? Ponen como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá, etcétera. Para mí la respuesta es no, pero también creo que cada quien tiene una definición de triunfar bastante distinta. Hay gente que es un triunfo sí sería irse del país. Yo personalmente no, en mi experiencia también, y la experiencia y el motivo y uno de los objetivos del satélite, del Quetzal 1, era demostrar que uno no tiene que irse a un país más desarrollado para poder hacer ciencia y tecnología.
Yo creo que es totalmente posible y se puede lograr aquí en Guatemala. Pero tampoco creo que esté mal la gente que quiera irse o que encuentre mejores oportunidades en otros países. Entonces creo que esa definición de triunfar es bastante personal y depende a qué te refieres con triunfar y qué quieres lograr con tu vida. Pero definitivamente para hacer tecnología o para ser feliz no es requisito tener que irse a un país desarrollado. Y ahí sí que es algo bastante personal que uno tiene que descubrir. Yo antes pensaba que sí, que era súper necesario irme. Y después de mi experiencia con el satélite me di cuenta que para nada que ver, o sea, realmente se puede hacer acá. Entonces, es algo que uno va aprendiendo también con el tiempo. Muchísimas gracias. ¿Tú qué piensas, Mari? Yo coincido con Ceci. La definición de éxito es muy personal y ya eso depende de cada quien y es muy respetable lo que cada quien quiera contestar. Yo lo que creo, digamos, les voy a hablar desde mi experiencia. ¿Por qué me fui a Guatemala? O sea, yo siempre estoy con un pie allá y un pie aquí, porque siempre extraño mi patria, mi país. O sea, lo primero que yo hago cuando me presento en España, donde sea que vaya, es, digo que soy María Andrés Tarak y soy de Guate, es lo primero que digo. Pero me fui de Guate porque aplicaciones de este tipo, digamos, el querer hacer una maestría y después un doctorado en la rama en la que yo estoy, que es súper específica, pues sabemos que no hay en Guate, que no hay en ninguna parte de Centroamérica y creo que escasamente encontraremos algo medio relacionado quizás en México o en Estados Unidos, sí. Entonces yo me fui por eso, porque quería seguir haciendo tecnología médica y necesitaba más conocimientos y en Guatemala pues no los podía tener y tampoco hay especialistas en esa rama, ¿verdad? Entonces la razón por la que me fui fue eso, pero créanme que yo siempre extraño mi país y una de las cosas que me gustaría es regresar y parte de mi definición de éxito es que lo que yo estoy haciendo aquí se pueda trasladar a mi país. Entonces con Ceci, cada quien define ese éxito, entonces... no creo que tengas que irte, eso es muy personal. Si ese es tu plan, adelante. Es muy personal, yo creo que cada quien lo tiene que definir a su manera. Yo personalmente la nostalgia es muy grande y si algo quiero es aportar a mi país, por eso es que participo. Casi siempre digo que sí, salvo por alguna razón grande. Porque creo que hay que devolver de alguna manera lo que las experiencias o las oportunidades que uno ha tenido ahora. Excelente, muchas gracias. Tenemos acá otra pregunta, dice Lorena Isabel, ¿qué pasa si mi fuerte no es la matemática, pero aún así estoy considerando estudiar una ingeniería? No pasa nada, vas a aprenderlo en la universidad, va a ser un poco más difícil. Yo tuve compañeros, yo no puedo hablarte de que, porque yo tenía muy buena matemática, pero... Tuve compañeros que no tenían buena matemática y que cerraron conmigo y se graduaron y tienen excelentes carreras. Entonces, no te preocupes por eso, va a estar todo bien, vas a aprender en la universidad, te enseñan matemática. Y sí, vas a dormir un poco menos y vas a tener que esforzarte un poco más, pero solo eso. Si estás dispuesto a estudiar la carrera, lo vas a lograr. Entonces, no pasa nada. Sí, súper. Muchísimas gracias por sus respuestas. Ya no tengo más preguntas por acá. Súper valioso el aporte que hicieron ustedes cuatro compartiendo su experiencia. Espero realmente que los chicos o las chicas que participaron hayan tomado bastante en serio las cosas que ustedes mencionaron para tomar una decisión, ¿verdad? Obviamente, lo dijimos al principio en broma, ¿verdad? No, tampoco es como que los querramos convencer de que estudien una carrera en tecnología, pero parte de esto también es que ustedes entiendan que la carrera que ustedes decidan siempre van a encontrar retos, o sea, siempre va a ser el reto, va a estar ahí, siempre va a haber... De una carrera siempre va a haber un área en la que somos buenas y un área en la que no, en la que vamos a tener que reforzar. O sea, eso ahí está. Algo que a mí me gustaría destacar es que la ventaja de las carreras tecnológicas es que, si bien hemos sufrido sesgos, creo que todas, está la ciencia de nuestro lado. O sea, nosotros tenemos fundamentos para decir que si algo es cierto,
es porque nosotros ya tuvimos un proceso para comprobarlo, ¿verdad? O sea, yo puedo decir 2 + 2 = 4 y nadie me puede negar eso porque hay una evidencia científica detrás de esto, ¿verdad? Entonces, una carrera en tecnología es muchísimo más objetiva que otra carrera. Yo tengo una amiga que es periodista y siempre tenemos este tipo de discusiones porque el trabajo de ella es muy subjetivo y está, de verdad, está sujeto a que la juzguen por ella, por lo que dice. En cambio, una carrera en tecnología no. O sea, si yo digo que esto funciona y demuestro que funciona, nadie me puede decir que no. O sea, entonces, es como un poco más fácil, si bien varias lo mencionaron, el camino es difícil, tanto para hombres como para mujeres, para poder hacer algo. Ya cuando uno tiene ese conocimiento, cuando uno ya está empoderado, ya es muy difícil que alguien niegue esa parte, ¿verdad? Y yo creo que ahora se da la oportunidad, hay más apoyo, como decía Mari, quizá cuando ella estudió todavía estaba esa parte de que había machismo y ese tipo de cosas. Ahora yo creo que las cosas están cambiando un poco y van a cambiar solo si nosotros nos decidimos a cambiarlo, ¿verdad? Nosotros somos las que tenemos que demostrar que sí podemos, que no solo somos para un trabajo de oficina, sino que podemos hacer más cosas, ¿verdad? O sea, creo que somos una generación, siempre hay una generación de cambio, pero yo creo que nosotros somos una generación de cambio en estos temas de género, ¿verdad? Y nos toca demostrar más cosas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a las personas también que estuvieron acompañándonos todo el tiempo. Para cerrar, me gustaría invitar, tenemos 4 chicos que están en una selección de robótica. Son 2 chicos y 2 chicas y tenemos un espacio de 5 minutos para que ellos nos puedan compartir un poco su experiencia al ser parte de esta selección de robótica, ¿verdad? Ellos han participado o van a participar en competencias mundiales, ¿verdad? Entonces, tal vez es como un motivador más para que se avienten al área de tecnología. Perdón, Yolanda. ¿Sí? Solo te voy a interrumpir. Habían algunas preguntas que contestamos a través del Q&A. No las contestamos de forma verbal, pero sí escrita. Para las que hicieron las preguntas, pueden ir a ver las respuestas ahí solamente. De acuerdo. Muchas gracias, Cristina. Como les decía, les presento a Alison Pereira, Kaylee Aguirre, Luis Cruz y Pablo Maldonado. Ya tienen habilitados sus micrófonos, chicos, para que pues, se presenten y nos cuenten un poco acerca de lo que hacen. Muchas gracias, Yolanda. Como mencionaste, soy Luis Cruz, tengo 18 años y soy parte de la Selección Nacional de Robótica. Para contextualizar el cómo llegamos aquí, es por medio de una competencia que se llama Proyecto Balam, que es una competencia nacional de robótica impartida por universidades y organizaciones privadas, la cual lleva más de 6 años realizándose, y uno de los objetivos de esto es promover los objetivos de desarrollo sostenible por medio de la utilización de robótica con los jóvenes, y debido al buen rendimiento que tuvimos durante esta competencia, fuimos seleccionados para ser parte de esto. ¡Wow! ¡Qué increíble! Gracias, me presento, mi nombre es Pablo Maldonado, también actualmente conformamos lo que es la Selección Nacional de Robótica de Guatemala. Estamos participando 12 jóvenes de diferentes instituciones y de diferentes departamentos. Estamos representando departamentos como Guatemala, Quiché, Quetzaltenango, Xochitepéquez. Entonces sí tenemos bastante diversidad. En esta ocasión nos encontramos representando a nuestro país en una competencia mundial, como lo es First Global Competition. Actualmente estamos participando 134 países. Cabe mencionar que a nivel latinoamericano nos encontramos dentro del top 5 y a nivel mundial estamos rankeados en la posición número 32. Debido a lo que pasó con la pandemia y las disposiciones actuales, pues nos vimos obligados a migrar hacia una plataforma virtual en la que realizamos retos de 2 a 3 retos semanales. Estos pueden ser técnicos o sociales. En el caso de los retos técnicos, pues nosotros realizamos algunos dispositivos, diseñamos a través de dibujo asistido por computadora y pues vamos, dependiendo de la dinámica, podemos llegar hasta hacer animaciones o simular mecanismos. En el caso de los retos sociales, pues nos toca exponer como guatemaltecos más sobre nuestra cultura y sobre todo fomentar
a que más jóvenes se involucren en las áreas del STEM. Y para ello también me gustaría invitar a nuestras compañeras, tanto a Allison como a Kelly, para que nos sigan contando cuál ha sido su experiencia y pues nos amplíen el tema. Buenos días, es un gusto estar aquí. Mi nombre es Allison Pereira y realmente esta experiencia ha sido algo maravilloso, entrar en el mundo de la tecnología, ir conociendo, ir aprendiendo tantas cosas, es algo increíble. Definitivamente en ningún momento imaginé eso. Yo antes, pues toda mi vida era la tecnología básica, ¿verdad? Computación, cosas normales, tal vez a veces salía un poco de eso, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Recuerdo que un día nos pusieron a programar, pero yo no sabía qué estaba haciendo. Y ahora seguí una carrera que es bachillerato en computación, donde veo eso, donde he ido aprendiendo, donde voy dándome cuenta de que son cosas que ya había visto en mi vida, pero que no tenía ni idea de qué eran, y ahora las sé hacer. Ahora sé hablar sobre esos temas, sé explicarlos, y ha sido algo muy enriquecedor y me ha ayudado a crecer como persona. Definitivamente todas las mujeres deberían de aprender sobre tecnología, interesarse por esto, si les llama la atención, que no tengan miedo, porque definitivamente hay ayuda para todos, mujeres, hombres, como sea. Créanme que mis compañeros nos han ayudado bastante, solo somos 2 mujeres en el equipo, somos 12 personas y solo 2 mujeres. Creo que si se puede, podemos empezar a hacer el cambio de incluir a más mujeres, de que muchas más se interesen en todo esto, que vayan aprendiendo, porque créanme que es un gran crecimiento para la vida y para lo personal, ¿verdad? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Keira Aguirre y tengo 16 años, tengo 17 años. Pues para contarles un poco acerca de mi experiencia al principio, yo era, pueden confirmar todos acá que yo era bastante tímida, casi no hablaba, por el mismo hecho de que la mayoría eran hombres y yo no conocía a ninguno. Yo solo, la única que conocía era Allison y casi no hablábamos. Más sin embargo, estar en la selección y aprender tanto sobre estos temas de tecnología me ha enseñado que soy capaz de realizar este tipo de trabajos que en mi vida yo imaginé que iba a poder hacerlos. Yo pensaba pues que no podría o que iba a ser muy difícil para mí. Sin embargo, he tenido amigos de aquí de la selección que me han apoyado muchísimo, que me han ayudado para seguir aprendiendo. Y he crecido personalmente, he visto muchos errores que tengo, pero los he aceptado y los estoy intentando cambiar. Entonces, esto no solo ha sido sobre tecnología, sino que también te ayuda a aprender sobre ti mismo. No simplemente cómo es la tecnología, sino tecnología es también ir cambiando. Y pues eso, nos hemos dado cuenta con la pandemia que hemos ido cambiando muchísimo. Pues ya de un día para otro tuvimos cuarentena, tuvimos clases en línea, más sin embargo nos adaptamos y espero nos sigamos adaptando a los cambios. Súper, excelente, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia y pues desde ya, ¿verdad? No es necesario entrar a la universidad para empezar a tener este tipo de acercamientos con la tecnología, pueden participar dentro de sus colegios o en los clubs que hay, ¿verdad? Y pues, por último, invitarlas a que se unan si aún no siguen nuestras redes sociales. Acá pueden seguirnos, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y nuestra plataforma a través de la cual publicamos los eventos es meetup.com. Ahí publicamos todos los eventos, entonces son bienvenidos y bienvenidas a participar, ya sea activamente, si ustedes tienen interés de compartir un evento, de hacer un evento como el que acabamos de hacer, igual están invitados a acercarse a nosotros, compartir esta información también con personas que ustedes puedan conocer y que estén interesados. La verdad es que estamos por cumplir un año en la comunidad en noviembre y realmente el trabajo que
que hemos hecho, que ha hecho la comunidad, muchas personas detrás de esto, ha sido increíble el alcance que hemos tenido. Realmente nos llevamos un año y creo que hemos tenido bastante impacto y lo queremos seguir haciendo, ¿verdad? Y mientras más personas se sumen a este movimiento, mejor. Como ya dije previamente, muchísimas gracias a las panelistas por su tiempo, por este espacio. Sé que ya nos excedimos un poco, pero respondimos todas las dudas y espero que haya sido información útil para los participantes. Ya no tengo nada más que agregar. No sé si alguna de ustedes tiene algo que agregar. Bueno, a mí me gustaría darle las gracias por la invitación. Creo que es una oportunidad muy buena el que nos han dado de poder compartir con estudiantes, principalmente, bueno, con el público que se unió y poder intercambiar experiencias. Así que muchísimas gracias por el espacio y por tomarnos en cuenta. No, súper, gracias a ustedes. Yo también quería agradecer por el espacio y algo que no mencioné, que creo que siempre, fui parte del equipo del satélite y no fue porque era la más inteligente o porque tenía las mejores notas o porque era la más pilas y soy una genia y por eso yo lo pude hacer. De hecho, ni estoy en el top 20 de mi promoción, pero lo que sí tenía eran ganas, realmente me gustaba, me apasionaba el tema y estoy convencida que con lo que yo aprendí en la universidad, cualquiera de mis compañeros pudo haber hecho mi trabajo. Pero lo que me diferenció fue que yo estaba dispuesta a sacrificar tiempo, desvelos, vida social y lo que fuera necesario para hacer el proyecto. Y entonces que realmente no se enfoquen tanto en qué tan buenas son sus notas o qué tan pilas son para matemáticas. Realmente al final lo que va a hacer la diferencia es que encuentren lo que les apasiona y lo van a lograr hacer. Igual, muchas gracias por todo, agradecerles el espacio, como decían mis compañeras panelistas, y pues mucho gusto, y estamos siempre en contacto. Por ahí dejamos creo que correos y algunas redes sociales, en lo que necesiten y les podamos ayudar, estamos con mucho gusto. Muchas gracias a todas las, igual a las organizadoras del evento, ahí a Cristina, Adriana, Yolanda, Vivian, espero no dejar a nadie, pero muchas gracias por todo. Sí, gracias a ustedes. Solo estamos en vista de webinar, entonces no podemos tener una foto de todos los participantes porque no nos permite, pero sí podemos tener una foto de los panelistas, entonces sí, vamos a tomar una foto, así que sonrían. A la una, a las dos y a las tres. Voy con otra. Listo, gracias. Y, pues ya no hay nada más que agregar. Súper, gracias a todas y gracias a todos los que se quedaron conectados hasta ahora. Gracias, Yolanda. Gracias a todas. Gracias, adiós. Gracias, un gusto a todas. Hey, Christina. So sorry about today. I tried to do everything to see if I could like fix that for you, but I think it's something a little bit bigger than just like the Zoom permissions. So I contacted Zoom support, so I'll hear what they have to say back. But I don't know. I don't personally have a Facebook, so I wasn't able to like go in and see like what you were able to see. So I don't know if you want to like share your screen possibly and like show me like what it says on your end so I can like better describe the problem to them. Okay. Yeah, take your time, honestly. I'm going to stop the recording too right now.